lo reto a que tengamos un duelo. Y el oso aceptó. En el centro del bosque se encontraron todos los animales de dos de que caminaban y los que volaban. Entonces empezaron a pelearse. Y el ganador fue el pájaro. A pesar de que tenía los animales más pequeños, se suponía que más débiles, ganó su partida porque la avispa picó todos los otros animales y les tocó volarse. Y después el oso fue y le tocó y la pide perdón a los pajaritos en su nido porque les había ofendido. Y así vivieron todos felices en el bosque. Antioquia piensa en grande.